Estas imágenes se convertían ayer rápidamente en fenómeno viral, sobre todo en WhatsApp. La colisión entre dos vehículos en la calle Princesa I, con el cruce con el centro comercial Dayland, pudo resultar mucho peor. Y es que, tras el impacto, este vehículo, sobre las 2 de la tarde, acababa empotrado en unas barandillas de una zona residencial y de comercio de Playa Honda. El vehículo blanco era el que embestía al rojo, que era conducido por una mujer, que debió ser trasladada al hospital Dr. José Molina Oroz en ambulancia con diversas contusiones. Tras la retirada de cascotes y un pasamanos que estaba en mal estado, con peligro de caer, este es el aspecto que presentaba la zona en la mañana de este viernes, donde se ha recuperado la normalidad.